Buscamos colores y dibujamos nuestro cuerpo. Vamos a buscar una hoja, vamos a buscar el lápiz de colores, si tienen fibrones, si tienen crayones, si tienen témpera, lo que tengan en su casa. Vamos a dibujar nuestro cuerpo, cómo nos salga. Recortamos el dibujo y armamos un rompecabezas. Vamos a tener que recortar el dibujo en dos, en tres o en cuatro partes, según como la mamá considere, como el papá considere, porque a lo mejor si es sala de tres, lo podemos cortar en dos, y si es sala de cuatro, lo podemos cortar en cuatro, en cinco, en seis, para armar un rompecabezas. Y ahora lo armamos, pero sin tocar el piso. Tenemos que armar el rompecabezas, pero para esto primero vamos a necesitar dos alfombritas, pero ustedes pueden utilizar, por ejemplo, dos hojas de papel, dos tapitas de cartón, pueden usar dos trapos de piso. Tenemos que poner una alfombra, en este caso pisar e ir avanzando. Tengo dos alfombras, piso, me adelanto en la otra y voy a ir avanzando. Una vez que voy avanzando, el juego es ir pisando, ya sea la alfombra o la hoja, sin tocar el piso. Luego, cuando llegamos a la mesa, en este caso, tengo que armar el rompecabezas. Una vez que lo arme, tengo que regresar al lugar donde comenzamos. Último desafío, a dibujar con ropa. Vamos a la segunda actividad. Vamos a necesitar ropa, un pantalón, una remera, un buzo, medias, zapatillas, una gorra, si ustedes tienen guante. Vamos a tener que dibujar la figura del cuerpo humano con nuestra ropa. Tienen que agarrar una prenda y tienen que ponerla en el piso según el lugar donde sea. Podemos distanciarnos, es decir, busco la ropa, voy pisando, voy avanzando con las alfombras o las hojas, lo que estamos utilizando, y pongo una prenda. Vuelvo, busco otra prenda y de esta forma vamos trabajando no solo el esquema corporal como en un principio, sino que también podemos trabajar el equilibrio y una actividad que lo podemos realizar de forma lúdica.